Salve María, queridos consagrados, qué alegría encontrarnos de nuevo en este mes del Sagrado Corazón para ofrecerle a la Santísima Virgen María un rosario más de los consagrados, de aquellos que entre medio de tantos miles de millones de personas en el mundo han decidido dar ese paso de entregar su vida con todo lo que les pertenece, interior y exterior a la Santísima Madre de, del Cielo. Nuestra Madre, de, de verdad, la Madre de aquí de la Tierra, pues nos quiere con todo su corazón y nos ha dado la vida humana. Pero a través de ella nos ha llegado la vida sobrenatural, la vida eterna. La vida humana, pues, un día, desgraciadamente, se pierde y nos tenemos que presentar delante del juicio de Dios. Pero la vida eterna, no la perdemos nunca. Nunca. El santo que hoy celebramos, San Luis Gonzaga, lo tenía muy claro y ya desde, los, desde su juventud, bien juventud, dice, él decide entregarse por entero a la Santísima Virgen María. San Luis Gonzaga fue un consagrado a la Virgen y él vivió esa consagración con toda la intensidad posible en medio de dificultades tremendas. Fíjense que él era príncipe. El príncipe eh, no era cualquier cosa en aquella época, estamos hablando eh, de pleno renacimiento, ya al final del renacimiento. Entonces tenía un montón de obligaciones sociales. Él ya con, con sus 16 años ya estaba dando discursos delante de las cortes de los reinos por encargo de, del, del rey. Imagínense eh, la responsabilidad que él tenía. Y él decidió que nada de eso, los lujos, los castillos, la vida de, de corte, con todo su brillo y su esplendor de aquella época, con todos sus servidores y todo, no merecía, no, era, no llenaba el corazón, no merecía la pena dedicarse a eso, sino que había él decidió abandonar todo eso para entregarse enteramente a Jesús a través de María. Y él brilló. Eh, es patrono de la juventud, patrono de, de aquellos especialmente que luchan por la virtud de la pureza. Entonces vamos a rezar este Santo Rosario junto con él, por las intenciones de cada uno de los que estamos aquí eh, reunidos a través de las cámaras. Hoy eh, vamos a recordar especialmente también a los, a los jóvenes, porque es el patrono de los jóvenes y de los niños, para que preserve su inocencia y les abra a la vocación religiosas si la han recibido, o la vocación matrimonial, que es una vocación tan alta y tan santa, y que hoy en día es tan poco valorada. Por eso pedimos también por los matrimonios, por todos los que tienen dificultades, o están pasando o han pasado, para que su corazón se llene de esa en fin, de esta sabiduría divina que, de, de la cual la Virgen María y San José nos dieron tantos ejemplos. Debemos de pedir también por los enfermos, por los moribundos. ¿Eh? San Luis Gonzaga murió cuidando a los enfermos de la peste. Él se contagió y falleció a los 24 años. Eh, fíjense cómo es necesario atender a los enfermos, por aquellos que atienden a los enfermos, los médicos, enfermeras, todos ellos, que tengan ánimo y fuerza en medio de las dificultades e ingratitudes. Las congregaciones religiosas que, que se dedican a cuidar a los ancianos. Y a todas las eh, personas que no se pueden valer por sí mismas y nadie más les va a atender, pidamos por esas almas heroicas de nuestras hermanas consagradas. P pedimos que las que están también acompañándonos desde los monasterios de clausura en muchos lugares del mundo, que me escriben y que están también consagradas a la Virgen, para que haya muchas vocaciones. Vamos a pedir también por todos los que son víctimas de la guerra, de los desastres naturales todas las maldades que hay en este mundo, para que terminen plagas terribles como el aborto y tantas otras situaciones que nos hacen sufrir no a todos los que tenemos fe y vemos como el mundo se aleja del, de la misericordia de Dios y de la Virgen. Vamos a pedir también por todas las intenciones de cada uno. Ahora, hoy no tuve tiempo de revisar todos los mensajes, pero los que están poniendo ya en el chat todos los que tienen dificultades con el trabajo, deudas, los que en fin, están desanimados, que se fortifican por las benditas almas del purgatorio, especialmente las de nuestros los familiares difuntos, y también por las almas más abandonadas que no tienen quien rece por ellas. tantas intenciones, verdad? podríamos llenar aquí toda, toda la tarde, toda la noche en, est en esta labor, pero la virgen tiene esa ventaja que los, las conoce todas desde el cielo, porque nos ve desde los ojos de Dios. Entonces vamos a, a comenzar con esta fe en que tenemos nuestra más perfecta intercesora en el cielo, que nos conoce bien a cada uno. Vamos a empezar nuestro rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ella de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija perileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre admirable dios hijo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa fidelísima de dios espíritu santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona Amén. nuestros, nuestros pecados, pecados, líbranos del fuego del infierno, del infierno lleva al cielo a todas, todas las almas. almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Vamos a contemplar hoy los misterios gozosos del Santo Rosario. Los gozosos, sí, sí, ¿verdad? Los gozosos. Entonces, en estos misterios, primer misterio, contemplamos la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. En este momento en que el cielo y la tierra, y la, y la tierra se unen, en la Virgen María, la única que merecía, ¿verdad?, recibir este mensaje celestial. Era voluntad de la Santísima Trinidad que ella se convirtiera en la madre del Mesías y que este Mesías iba a ser ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el propio Dios que se quiere hacer hombre. Y quiere recibir su parte humana de la Virgen María, de la Virgen Inmaculada, purísima, santísima, en la cual ni siquiera hubo la menor mmm, sombra de pecado. Y ella recibe con toda humildad el saludo del ángel San Gabriel, que le, le dice que ella va a ser la Madre de Dios. La única duda, la única duda no. La única condición, digamos así, que la Virgen pone es que sea preservada su virginidad. Porque ella le dice al ángel, ¿cómo podrá ser esto si yo no conozco varón? Ella se había consagrado en su integridad corporal sola para la gloria de Dios. Ese voto de virginidad es tan amado por Dios que el ángel le dice, no temas porque... Esa criatura que va a nacer va a ser obra del Espíritu Santo. Él, él te cubrirá con su sombra y ese niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios hizo un milagro extraordinario de preservar la virginidad de Nuestra Señora. Y esta es una virtud que hoy en día es tan atacada que debemos de amarla más todavía y reparar eh, alabando esta, este don que Dios le dio a la Virgen, que nos lo conceda también a nosotros gustar de alguna manera aquí en la tierra, para después vivir eternamente en el cielo, contemplando tanta pureza en María, como San Luis Gonzaga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el segundo misterio, bueno, nuestra Señora eh, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Las almas que aman la pureza, esas almas son generosas, porque no aman a los demás buscando el placer, ni, ni se acercan a los demás buscando algo para satisfacer a sí mismos, sino que son eh, lo que piensan, lo que buscan realmente es la gloria de Dios y, la, y el bien de los demás. Entonces, esas almas son generosas, como la Virgen en este misterio, que... Eh, a pesar de ser la reina del universo, de haber sido proclamada por el ángel llena de gracia, madre de Dios, es, ella es tan dispuesta a ayudar a los demás, olvidada de sí misma, se dirige corriendo a las montañas de Judea, al pueblito donde vive su prima santa Isabel, para servirla, como si fuera su esclava. Ella nos da ejemplo a nosotros los consagrados de cómo debemos de ser atentos a las necesidades de los demás y nunca ponernos a nosotros por delante tengamos un alma pura y un alma en, abierta es ayudar siempre a los demás Padre nuestro todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, oh Jesús, Jesús mío, perdona, perdona nuestros pecados, pecados. Líbranos, líbranos del fuego del infierno, del infierno. Lleva, lleva al cielo, cielo a todas, todas las almas. Las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. Qué difícil fue ya el inicio de la vida de nuestro Señor. como contrariedades surgieron de la manera más inesperada. Y aquellos romanos, aquel emperador orgulloso que se consideraba Dios, mandó a todos los habitantes del imperio a hacer un censo, ir al lugar donde era su familia para registrarse, para él saber cuántos súbditos tenía. Y a San José le tocó ir a Belén, de donde él era originario por ser descendiente del rey David. Y en Belén, claro, él tenía parientes, pero todos conocemos la historia. Nadie le quiso recibir a San José con la Virgen encinta a punto de dar a luz. Ningún lugar era digno para recibir a la Virgen de las Vírgenes, aquella que iba a ser madre y virgen al mismo tiempo. Ninguna de esas casas era digna de recibir tanta pureza, tanta gloria. Entonces, ¿a dónde se dirigieron? Al único lugar que San José recordó que podría servir, una cueva en la cual él ya se refugiaba de pequeño. Huyendo de los, de los primos y los, y los otros niños de, del pueblo que, que no practicaban la pureza. Y él quería practicar la pureza. Él era purísimo, era santísimo. Eh, estaba destinado ya por la providencia a ser el esposo virginal de la Madre Virgen. Y por eso él se acordó de aquel lugar. Y aquel lugar, que era refugio de unos animalitos inocentes, ellos sí fue digna, porque allí había pureza. Ahí no había pecado de impureza. Y el Señor viene a nacer en los corazones puros. Por eso es tan importante cuidar la pureza de los niños, de los jóvenes, evitar que se contaminen de tantas cosas horribles que hay hoy en día. Pidamos eso al niño Jesús, que hoy con tanta ternura y tanto amor en este misterio se nos presenta. Y adorémosle con el corazón de María y el corazón de José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, fuego del infierno. Lleva, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Eh, Virgen purísima, ruega por nosotros. Bueno, hoy parece que estas meditaciones las va inspirando ahí San Luis González. Vamos a meditar el cuarto misterio eh, gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Ella era ya purísima, ella no había tenido mancha original, nada, pero ella, sin embargo, delante del, del, del pueblo de Dios, delante de, de los, del templo, de los sacerdotes del templo, ella quiere presentarse como si fuera una mujer judía más. Ella quería cumplir ese rito de la purificación. Porque según las leyes de los judíos, la mujer después de dar a luz quedaba impura y necesitaba pasar 40 días eh, de, de, esperando para poder purificarse. Y era cuando presentaban al niño en el templo y ahí la madre podía volver de nuevo. La, la, la mujer que había dado a luz podía volver de nuevo a participar de las ceremonias del templo, si no, no podía. Entonces era una purificación ritual, externa. Nuestra Señora era purísima externa e internamente. Su parto fue virginal. Ella fue virgen antes, durante y después del parto. Y eh, las almas eh, vírgenes aman la humildad y ella quiso pasar por esa humillación para darnos una gran lección de no querer aparecer delante de los demás como lo que no somos, sino al contrario, dice, saber aceptar lo que somos y aceptar las humillaciones sin eh, ponernos furiosos ni, ni rencorosos ni nada de eso, aceptarlas. Con humildad eso se convierte en un acto de amor a Dios extraordinario, que atrae muchas gracias del cielo. Y estas almas son las que reciben, son dignas de recibir al niño Jesús, como san... Esa, el, profeta, el profeta Simeón y la profetisa Ana, que estaban allí en el templo desde hace tantos años esperando al Mesías. Eran almas puras, eran almas eh, llenas de ah, humildad y amor a Dios. Pidamos esa gracia. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, eh, gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. En el quinto y último misterio gozoso contemplamos el Niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores. Es un misterio, ¿por qué, ¿Por qué el Niño Jesús no avisó? a la Virgen de San José de lo que iba a hacer, de lo que había planeado hacer. Ya con sus 12 años, ya él quería cumplir la misión que el Padre de los Cielos le había mandado, salvar al pueblo de Israel y al mundo entero. Y la primera vez que él iba al templo, ya como un judío ya eh, eh, adulto en el sentido religioso, o sea, con 12 años ellos ya tenían la, la mayoría de edad, digamos, religiosa ellos ya podían tenían obligación de cumplir todos los preceptos de la ley de Moisés entonces él se va al templo con los padres desde Nazaret como había que hacer todos los años y él, él desaparece aprovecha la confusión de la caravana de los viajes de aquella época y ni ni la Virgen ni San José se dan cuenta de esto ¿por qué hizo eso el niño Jesús qué lección nos quería dar a la Virgen de San José fue una lección de incondicionalidad. Ellos tenían que aceptar todo lo que fuera la voluntad del Padre del Cielo. Y ellos lo aceptaron, aunque no lo entendían. Y para nosotros es también una gran lección. A veces pasan en nuestra vida cosas que no entendemos. Y es necesario, si la providencia lo permite, es necesario que nosotros lo aceptemos. Es la pérdida de un ser querido, es una situación... Familiar, una situación de laboral, eh, en fin, que, que, que no entendemos, podemos pedir a la Virgen de San José que nos den esa resignación, ese, ese espíritu que tuvieron ellos para aceptar la voluntad de Dios sin quejarnos y sin. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No preguntar eso, sino aceptar y decir: Señor, será lo que tú quieras que se haga tu voluntad y no la mía. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de misericordia. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, por Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónos. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo oremos te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor amén pero bueno qué maravilla queridos consagrados haber podido de nuevo rezar este rosario todos unidos todos juntos delante de la virgen y haberle hecho este gran acto de amor que supone verdad dedicar unos minutos a meditar los misterios de la vida de jesús los misterios de, la, de su vida y así pues mire llenamos el cielo de rosas nos, y, y nosotros tenemos la certeza tenemos la certeza de que la virgen nos ve a todos bien y que nos ama a todos con todo su corazón como si fuéramos hijos únicos. Así que siempre mucha esperanza, mucha confianza. Y vamos llevando las cruces de la vida con amor y llegaremos muy alto en el cielo con la ayuda de ella. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María y hasta pronto.